Los CDR y la regla del 3,5. ¿Podrían 250.000 personas conseguir la independencia de Cataluña? Algunos análisis darían como suficiente esta cifra si estuviesen dedicadas activamente a la resistencia civil. Es la llamada regla del 3,5 teorizada por la politóloga estadounidense Erika Chenoweth, coautora junto a María J. Estefan del estudio UI Civil Resistance Works, ¿por qué la resistencia civil funciona? Según sus cálculos, un porcentaje en apariencia tan pequeño de población puede cambiar el statu quo de un territorio e incluso derrocar un régimen dictatorial, como sucedió en Chile bajo el mandato de Augusto Pinochet, en Serbia con Slobodan Milosevic o en Filipinas con Ferdinand Marcos. En este trabajo, publicado por la Universidad de Columbia en 2011 y ganador del premio Woodrow Wilson Foundation de la Asociación Americana de Ciencias Políticas, las dos investigadoras analizaron 323 campañas de resistencia que se produjeron desde el año 1900 al 2006 en todo el mundo. Estudiaron movimientos que luchaban por cambiar regímenes nacionales, que buscaban la secesión o la autodeterminación de una comunidad o que pretendían poner fin a una ocupación extranjera. Sus conclusiones fueron que el 53% de las campañas englobadas en lo que se denomina resistencia civil lograron sus fines, mientras que únicamente resultaron exitosas un 26% de las que emplearon métodos violentos. Las autoras explican que las campañas sin violencia son más fructíferas, entre otros motivos, porque consiguen más adhesiones y transversalidad y su represión puede tener consecuencias negativas para quien la ejecuta. ¿Pero qué es la resistencia civil? Las expertas la describen como un método de coerción que utiliza medios sociales, psicológicos, económicos y políticos sin recurrir a amenazas o violencia. Centenares de tácticas servirían a tal fin, como protestas simbólicas, manifestaciones, boicots económicos, huelgas, ocupación de espacios públicos, desobediencia y otras formas de no cooperación. El movimiento independentista catalán se ha apoyado en los últimos años en la fuerza demostrada en las manifestaciones. Centenares de miles de personas han llenado las calles en concentraciones que reclamaban la secesión. No obstante, ni estas movilizaciones ni la mayoría parlamentaria en la última legislatura han logrado la celebración de un referéndum de autodeterminación legal, su principal objetivo desde la Diada de 2012. El porcentaje de participantes en muchas de estas convocatorias ha superado con creces ese 3,5 de la población, pero la gran mayoría ha limitado a ello su actuación. De los 2 millones de electores que optaron por candidaturas independentistas en los dos últimos comicios autonómicos, solo una pequeña porción se ha sumado a iniciativas como la retirada de dinero de los 5 principales bancos españoles que el pasado 20 de octubre promovieron la Anki Omnium Cultural. En un artículo publicado en el diario británico The Guardian en 2017, Erika Chenoweth recordaba que la resistencia civil no aparece de la noche a la mañana, sino que requiere un público informado e interesado en la estrategia y la dinámica de su poder político.
La investigadora estadounidense explicaba también que, aunque muchas campañas no violentas comienzan con un núcleo comprometido y experimentado, en las exitosas se observa un aumento en la diversidad de los participantes y en los tipos de actuaciones que llevan a cabo. Por este motivo, una parte del independentismo catalán decidió cambiar de estrategia el año pasado mediante los Comités de Defensa de la República, CDR, creados inicialmente para garantizar la celebración del 1º. Impulsados sobre todo desde entornos de la izquierda secesionista, estos grupos han apostado por algunas técnicas de insurgencia civil como método para lograr instaurar una república catalana. Sus acciones más notorias, hasta el momento, han sido los cortes de carreteras o vías ferroviarias, especialmente durante las huelgas generales del 3 de octubre y el 8 de noviembre y tras el reciente arresto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Alemania. El independentismo no parece contar aún con esos 250.000 activistas capaces de sostener en el tiempo distintas tácticas de resistencia civil. Por otra parte, los incidentes con los Mossos de Escuadra en algunas concentraciones promovidas por los CDR, como ocurrió el pasado domingo, podrían jugar en su contra y restar adhesiones.